precisamente estamos aquí hoy en el distrito de Guaraguao. Fíjate esta planta de tratamiento que tiene años fuera de servicio. Esta planta de 100 litros por segundo, muy bien, le va a llevar agua tanto Arenoso como Villarriba. De manera que nuestros equipos están ya rehabilitándola. Venimos con todo nuestro equipo técnico, el ingeniero Walter Martínez, su director, el ingeniero Poché, director de tratamiento. Aquí está el ingeniero Julio Lizardo, quien es el director de la región, el ingeniero Popa, director de operaciones, el ingeniero José Aybar, director de ingeniería, y todo el equipo de la provincia de Duarte, que está haciendo un trabajo extraordinario, está aquí con nosotros, con el objetivo de llevar agua potable a cada hogar dominicano, como se comprometió nuestro presidente Luis Abinader. En eso estamos acá. Que es una planta con capacidad de 1000 litros por segundo, que recibe casi 900 al día de hoy. Igualmente, el acueducto de Senoví, lo que quiere decir que tenemos bastante agua en el municipio y en todas esas zonas aledañas. Sin embargo, hay zonas que todavía no tienen redes, y en eso estamos trabajando, y también algunos distritos que tienen dificultades. Ahora bien, tanto desde Pimentel, Castillo Pimentel, Villarriba y Arenoso, son los municipios que tenemos más deficiencia de la provincia, ¿no? Sí, Arenoso, Villarriba. Arenoso y Villarriba, y precisamente es porque esta planta está fuera. Por lo tanto, en los próximos meses, con el trabajo de nuestro equipo, estará ya en funcionamiento esta planta, que más adelante, en un proyecto que iniciamos el diseño, vamos a ampliar esta planta y vamos a hacer una planta de más capacidad, pero eso lo vamos a anunciar en su momento con todos los detalles, para que también podamos tener mucho más agua, y será un acueducto múltiple que no solamente va a servir a la provincia de Duarte.